aquí mismo. Bárbaro, bárbaro. Yo sé que tienes ganas de hartarte. Hashtag viste Mariel y a los 500 likes yo quiero un besito, aunque sea. Ah, pero eso no hay que buscar 500 likes para eso. Ok. Ya vienen los 500 likes, vamos. Tenemos el mejor challenge de la historia del canal. Hoy nos vamos a comer 50.000 calorías en solo 24 horas. Tenemos 24 horas para comer las 50.000 calorías. Y yo triste. ¿Quién desayunó aquí? No, yo no desayuno. Yo tampoco. ¿Tú? Mi amor, yo tengo una hambre. ¿Tú desayunaste? Bueno, yo me comí un kipecito. Pásame el primer plato de una vez. Okay. Oy, oy, oy. Primer restaurante. Ah, van a ser 5 restaurantes. El primer restaurante es en Cachao. Empezamos con la 3X Cheeseburger. Tiene Prime Burger de 6 onzas, doble queso Monster, 2 Pepper Jack Sticks. Eso es el morecerá el stick de ahí arriba. Estamos viendo uno que está yo en la cámara, que yo tengo hambre. Concha, oye, ahora él te va a poner el menú y uno con... ¡Espérate! Porque eso es voz en off, la vaina. Cebolla caramelizada, crema de hongos y toque de puerro con parmesano. ¿Cuántas calorías tiene este primer hamburger? Ambos tienen aproximadamente 1.200, 1.300 calorías, incluyendo salsas, mozzarella sticks, la papita. ¿Y las papas fritas están agregadas ahí? Sí, todo. ¿Seguro? El plato completo, yes. 1.300 cada uno, o sea que empezamos con 1, 2, 3, 4, 5. Empezamos con 6.500 calorías. Buen provecho, jalen el que ustedes quieran. Ok, Carlos, ¿tú estás rico, Carlos? Yo le doy aquí con arroz y cebolla. Señores, es que yo no he comido, señor, yo me he desayunado. Usted sabe que mi situación económica es demasiado fuerte y no traje comida. Eso no tiene calorías, olvídate. Miren este, ese es con cebolla caramelizada y por lo que veo, short rib. Dale, dale. ¡Niao! 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 Ya que estoy... ¿Tú no estás comiendo papa? ¿Sabes que comiendo papa? La amistad de Carlos y yo va a durar para siempre, ¿verdad? No, ¿Por qué? A mí me encanta la casa de comida, me encanta el video de comida. Síganme invitando, por favor, que esto gratis sabe bueno. ¿Este video, te gusta este video? Ay, a mí me encanta, lindo, a mí me encanta. Ay, qué rico. Atención la gente que me están criticando porque estoy gordo. El culpable, Carlos. Ah, no, no me lo peguen a mí que yo también estoy gordo. Ok. Dile, gordo porque estoy flaco. ¿Y cómo? ¡Niau! Del 1 al 10, para el primer amor. Un 5. 10. Del 1 al 10. ¿Cómo? 27. 27. Víctor. Siento como entró vida, siento como que entró... Entró vida a tu cuerpo. Vida a mi cuerpo, Carlos. Este es el Texas Burger. Tiene 6 onzas de Prime Burger, 1/4 de nuestras costillitas Baby Back Ribs, queso cheddar al grill, crispy onion rings, lechuga, tomate, pepinillos y Jack Daniel's Barbecue. Mira cómo ya se lo come por parte, criminal. Diablo, esa tendría... Diablo, mira, mira. ¿Por qué por parte, mami? Ay, no, mi amor. Es que tú estás delicioso, hay que degustarlo con todo esto. Le tengo una mala noticia. Yo soy intolerante a la lactosa, ¿ok? Ok, ¿qué significa eso? No significa que yo me voy a pasar la tarde tirándome peo porque aquí tiene queso. Bajamos el cristal y ya. ¿Tú que me aguanta lo que sea hoy? Aguanta porque tú vas a pagar toda la comida. Me aguanta lo que sea. Lo que sea, mi jefe. Usted es el jefe, el boss. Y quédense porque. No, tuve que no, todavía estamos como añugados, como, ¿verdad? Gieren tanto los peos, Carlos. Bueno, de los intolerantes a las dos así, díganlo abajo. El punto es... Que los peos de los popitoitos gieren. Porque esto es lo que comen por la rara. Vamos a entender abajo si eso es verdad. Carlos, pero vacío. Tú me traes, Carlos, como le traes un restaurante a comer comida vacía. ¿Qué pasó? Por ahí viene para cada uno, menos para mí porque yo siento la lactosa, una batida dura, una vaina, para que tú sepas, tiene más calorías que el hamburger. Ya, tranquilo. Miren el tamaño de eso, miren. No me cabe en la boca. Señores, esto es demasiado grande, ¿verdad? Un esfuerzo sobrenatural, que no me cabe en la boca. Oye, porque con esa bocota que tú tienes. Pero no me cabe. Ya. Abre la boca para que tú veas, que te va a caber. Ábrela, no te hagas.
que tú eres... Tranquila, déjame tranquila. Mira, por favor. Mira, dale un a la cámara ahí. Ahí lo del pan en la boca para que tú veas. Un bobo. Ay, oye, la tengo encogida hoy ella. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Nada, que está deliciosa. Yo sé que en este momento tú me tienes envidia, porque siempre me ves en los videos de comida. Me tienes envidia. Me tienen envidia porque estoy en el video de comida, Carlos. ¿Y por tu cabello? El único negro que tiene cabello lacio, rubio, yo. ¿Le llega? Agradecido con Carlos Durán, que primera vez no me invitó a cocinar. Me tenía harto cocinando, porque uno coge lucha. En ese fuerte la cocina y se calienta, dándole la cara a uno no es fácil. Ahora me toca disfrutar a mí. ¿Qué más hoy? ¿Cuál es el menú de hoy, aparte de eso? Faltan 4 restaurantes. Ay, más. ¡Ay, Dios mío! Pero él quiere que le dé una diarrea aquí a uno. Y no se vale ir al baño. ¿Los refrescos cuánto tienen? 150 calorías cada botellita. Cada botellita 150. Entonces, tenemos 6.500 más 5 por 150 son 750. 750 más, teníamos 6.500, llevamos por 7.250 calorías, la semilla. ¿Y ahora qué falta? Son 50.000, dije. Ay, Dios, esto está tan delicioso, mira. Ven y disfruta con nosotros en tu mejor lugar. Callao. Ah, pues hizo el anuncio, tú me lo mandas. Me manda los cuartos. Anuncio, Carlito, ya. Oh. Atención a la gente de Callao, corten ese pedazo, es un anuncio, ya nos mandan una cosita. De gratis. Lo bueno de tenerla a ella aquí es que ella nos va a ayudar con un par de calorías heavy. En TikTok hay una tendencia ahora de que pepinillo. Yo lo hice los pepinillos, dije, para ver si saben bueno, saben malísima. Yo no hago puta. Me encanta con mostaza. Ve, por eso le digo que los peores de los popis hieden. Estás hablando de que los peos hieden de los popis. Sí. Atención al nutriólogo. Ella dijo que ya no iba a estar en el challenge porque ella está a dieta. ¿Qué fue? Yo me voy a comer el cheese stick de Mariel y que veo que ella lo dejó ahí como solito. Atención tú pervertido que está viendo la cámara. Respétala, ella tiene novio. Ay, son... Camila. Ya lo terminé. No, tiene que terminártelo. No, 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 no. Y mire cómo voy. Ya está limpio, lo entregué, mi plan. Tiene que enseñarlo en cámara, vacío. Que viene una vaina dura en este mismo restaurante, espérate. ¿O tú quieres después aquí? Porque tenemos 5 restaurantes, mira. Todavía falta hot dogs, faltan tacos, falta asiático y falta carne. Ok, mira, resulta que nosotros nos comimos estas hamburguesas, ¿verdad? Estrategia de comida, aprendan. Exacto, chicos. Hay que saber las estrategias en el mercado. Ay, pero qué fino sonó eso. Oye, ¿viste? Claro. Elige entre asiático o taco. Lo del helado es aquí mismo, porque tú te vas a ir más lleno de lo que tú estás, tú verás. Sí, es una vaina grandísima, apoteósica, así tú no vas para... Mira, nada más le voy a enseñar un sneak peek, miren para allá. Miren el tamaño del vaso, rápido. Se fue a nosotros, Carlos. Ah, no, que traigan esto. Se fue a viral también una vaina mía estando en el show de que en Twitter, porque yo estaba demacrada. Hoy no me vengan con esa, por favor, ¿ok? Hoy hay producción, oíste, Twitter, a ti mismo. Bárbaro. ¿En cuál video fue eso, Gabi? En el detector de mentiras. Mira ahí, se pusieron una foto yo linda y otra así demacrada en el show. Dije, no, esta vez no, mi amor, aquí no. No, hoy no, déjense de eso. Twitter no tiene casi nada de odio. Twitter es puro amor. Yo la amo en Twitter, yo siempre veo cosas buenas de él. A mí también. Yo siempre veo trending topics porque la gente comenta, qué bien, qué lindo, Carlos Durán. Me encanta. Publican tu clip de Dr. Natra, loco, en Twitter, me he visto todo arregado. Ah, yo acabando con Twitter. Sí, loco, me. ¿Lo digo otra vez? No hablo de esa gente, ya. Él me acaba de preguntar si se usa Twitter. Fuera de cámara lo preguntó. Yo le dije que yo lo uso a veces para curarme. ¿Qué tú dijiste? Que yo lo uso para otra cosa. Ahí hay unas dimensiones. En Twitter. Ahí hay unas dimensiones. Eso está más grande que el torpedo. Más grande que el torpedo, la cosa. Vamos a llamar la página, vamos a llamar. Eso no se puede decir ahora, ¿eh? Eso no se puede decir ahora. ¿Tú quieres verla? No, yo tengo mis páginas también. Por ejemplo.
Por ejemplo. No va a decir. Ay, pero unas cosas, ay Dios. Es que las páginas que están en Twitter son gratis. No hay que suscribirse. No hay que dar like. Te ponen un review de lo que se va a ver. Exacto, eso es lo más bacano, mi amor. Claro. No te dan un trailer. Claro. Ay, ¿qué fino son? ¿De cómo va a ser? Un trailer. En Twitter aparece el trailer de cómo va a ser el video. Entonces, te ponen un link para que vayas a verlo completo. Ve directamente a este link y disfruta de toda la variedad. Una pregunta. A ti que estás viendo este video, ¿te gustaría ver un video así de esa índole de Marielis y las ocurrencias de Víctor? Yo veo muchos videos, de comedia también que dicen pon el link para verlo completo en YouTube. También yo veo eso, ¿no es verdad? Claro. No era de eso que ya estaba hablando. Yo hablé de eso. ¿No crees que tú hablaste, mami? Pero golosa. Un poquito. Te ha probado un negro. Ay, claro, Linda, eso es lo mejor de la vida. Tengo la oportunidad entonces. ¡Ay, qué rico! Pero no hoy, porque después de toda esta comida, eso no va a ser romántico. Miren lo que yo les espera ahora. Estos son unos super mega shakes. Cada uno tiene casi 1800 calorías. Vamos a ver si lo pueden con eso. Vamos arriba. La primera batida de hoy, Dilane, ven para que me explique lo que trae y cuántas calorías tiene. Tiene que tener más de... Ay, Dios mío, pero si yo me como esto, me quita el dama. Pero es 50 mil calorías de... Mira, se está churriando. No, Carlos, no. Lo chulo es que no es una patudito, es una para cada uno. No, mentira. No. Es de churro. Bueno, ese yo creo que puede venir para acá. Miren los churros aquí, ven. Espérate. Sí, pero espérate, vamos a dar una vueltica para la cámara. ¡Wow! Esta manada gringo. Esto es lo que se ve rico, el bobo que yo me lo como entero. Ahí que está el problema, de aquí para el médico, ¿no, Carlos? ¿Ustedes se fijaron que la tiene como un brownie metido en el medio, ¿la? Yo siento como que... De aquí para la Plaza de la Salud, mi gente, de aquí. Vamos directo. ¡Ay, mi madre! Me encanta. Dilen, entonces, más o menos, ¿cuántas calorías tienen cada uno? Aproximadamente 1800 cada uno. ¿Más que la hamburguesa? Como dicen las hermanas, vamos al ñanga ñanga y al ñangui ñangui. Ahí estamos hablando de que hay 9000 calorías más. Llevamos por 16250. Black Widow. Borde de Nutella revestido de chispas de chocolate, coronada con whipped cream. Nuestro Big Brownie de chocolate decorado con Oreos, bañada en sirop de chocolate y lluvia de chispas también de chocolate. Dulce churro Loco Shake, malteada de dulce de leche, con el borde de dulce de leche, con crocante hojuela de cinnamon twist, churros churros recién fritos bañados en dulce de leche, pirulín y galleta tipo waffle. ¡Que yo soy intolerante! ¡Mátelo ahí, mátelo ahí! Cookies and Cream Extreme. Deliciosa malteada con base de vainilla, Oreos y sirop de chocolate. Borde de ganache de chocolate blanco y Oreos trituradas. Coronada con whipped cream, pop tart de chocolate, mini Oreos, Hershey's Cookies and Cream, mini marshmallows en un baño de sirop de chocolate y lluvia de Oreos trituradas. La Classic Shake es tu clásica malteada, en este caso es de chocolate, con crema batida por encima y un cintillo de sirop de chocolate. Mire pareja. Dale, uno de cada. Mira que romántico. Es un hombre casado. Un beso. Cookie Shake. Borde de ganache de chocolate blanco con trocitos de galletas triturados, delicioso sándwich de galleta artesanal rellena de una sabrosa mezcla de marshmallow y helado, mini galletas de chocolate coronada con whipped cream, trocitos de galleta triturados y una lluvia de chispas con sirop de chocolate. Y todavía faltan 30 mil y pico de calorías. Gracias, Alicia. Te tengo un caso. Miren cómo va este tigre. Miren. Pero yo voy ganando el reto aquí. Ok, ya lo tenemos para llevar ahí. Por mucho, el que más bebió. Porque este se bebió lo de abajo, fue. Entonces, nada más le pusieron el que para llevar de él es lo de arriba. A la crema. Nos vamos bebiéndonoslo hasta Arneman Kitchen, que es el segundo restaurante. Vamos arriba. Segundo restaurante, estamos en Arneman Kitchen. Aquí es aún superior la comida, tú lo sabes. Pero ya estamos como los ánimos, como tenemos esa vaina, nos abobó a todito. Y miren,
Ya, ese chin, tuve que ya se aguó un poco, ya se lo vamos a permitir botar ese pedazo porque eso es disparate. Lo fuerte no lo comimos. Red Bull, ¿quiénes van? Porque eso hay que contarlo. 1, 2, 3, 4, ¿ok? Entonces, 4, los Red Bull son 112.5 calorías por 4, más 16.250 llevamos. Llevamos hasta ahora 16.700 calorías para empezar. ¡Ay, sí, mi cafecito! Para empezar con Arneman Kitchen. ¿Cuánto nos falta, Carlos? Nos falta, nada más nos faltan 30.000... 33.000 y pico de calorías. Yo no tengo fuerza ya. No tengo fuerza, yo. Sigo mis cálculos, hoy se ca... ¿Qué lo que hay? Sigo mis cálculos, hoy se caga. Y no pagaste con el StoryCoin, tú de que iba a venir con el StoryCoin. No me dejaron, tú sabes que... Explícale a la gente lo que es el StoryCoin. El StoryCoin me paga con historia de Instagram. La influencer aquí. O sea, está el dólar. Está el peso, está el Bitcoin y está el StoryCoin. Por ejemplo, tú llegas a un sitio. ¿Qué le dices? De que yo sí la sucurrencia de Bitcoin. No, me está en la cuenta. No, depende, porque ya me conocen ya. Ah, ok, ok. Yo me vendo una coña. Tú tienes que presentar. Una estrella no me presentaba. Ah, así cuando tú llegas a un sitio. Una estrella, foto, ¿sabes? Entonces, cuando me llega la cuenta y yo digo, ¿una historia a la 1 o a las 12? ¿Cuál prefiere? Es así, es así. Entonces, a la 1, mi jefe, usted es el boss y ya ahí me lo pasan. Y ya. Cuando tú viniste a Arneman, tuviste que pagar peso. Tuve que pagar, ¿me entiendes? Porque aquí la comida ya es otro nivel de clase. Entonces, uno paga uno le da exclusividad. Aquí es Bitcoin, dólar y peso, pero no es StoryCoin. No es StoryCoin. ¿Cuál es la chelcha? ¿Cuál es la chelcha? ¿Cuál es la chelcha? Prendimos la cámara tarde, ya está muerto la risa y quiero saber lo que es. Ay, déjame recorrer. Uy, ay, Dios. Es que soy poderosa. Que yo dije, ahorita me di un cólico y yo dije, ay, no, tú. ¿Cuándo di un cólico al comienzo? Ay, no, cuando yo llegué, yo dije, ¿a dónde está el baño? ¿A dónde está el baño? Ay, madre amado. Ay, Dios. Ay, déjame recorrer. Mira, ¿qué tú le recomiendas, Carecantina? Que también se siente como, tú sabes, la batida. Él se metió un viaje de whipped cream, él tenía más. Mira, lindo. Me metes tu porrodón, oíste. Una rajante, oíste, porque te haga festo. Y me la funciona, ¿verdad? ¡Ay, claro! No, pero vela. Miren, busca cuántas calorías tiene el prodón, que te va a bajar una ya. No, pero verdad, el prodón hace efecto, de verdad. ¡Claro, lindo, mi amor! ¿Tú lo vas a utilizar, el prodón? Escribe prodón, dile en Google, para que tú veas lo que es. Pero dime, ¿te ha funcionado el prodón, Carlos? Correcto, he tenido emergencias en la vida. Yo soy intolerante a la lactosa, chicos. Yo estoy haciendo un gran esfuerzo hoy. No debí beberme esa batida, me bebí como la mitad, me ayudaron los muchachos atrás, que también bajaron su batida porque yo no debería comerme todo eso. Entonces, no me esfuerzo. Así que yo estoy esperando tu like. Ese like que tú ahora estás por dar, tú lo vas a dar ahí abajo. Sí, ponlo, minimízalo para que le dé tu like ahora. Te estoy esperando. No voy a quitar el video hasta que tú le des like. ¿Ya le diste? Ok. Empezamos con los traguillos. Ponme los primeros tragos aquí, mira. Se ve lindo, se verde. Ey, para que ustedes no se quejen. ¿De quién es ese verde? No tiene dueño. Ese es Midori Sour. Sin embargo, si quieren más, podemos pedir más. Carajillo. Óyeme, en Ironman Kitchen, esto es una vaina fina. Tú le das cac y ella va a venir. ¿Qué? Ah, suena. Ah, yo pensaba. Dicho tu voz. Que yo no... Yo no estoy acostumbrado a tanta tecnología en restaurante. Yo veo a los picapuertas. ¿Te va a volver loco? Yo veo dando el botón. Oye, déjame ver qué sabe eso, espérate. Déjame ver a qué sabe eso. Yo voy dándole a mi carajillo. Pero café con alcohol. Pues, ¿para qué me lo sopletean? Déjeme mi Midori. Mi vaina. Los popis tienen una combinación demasiado rara. ¿Qué fue? Los popis tienen una combinación demasiado rara. Por eso es que yo te estoy diciendo que son una bomba explosiva. Señores, que comenten los conocedores. Solo para conocedores. Carajillo, el que ha probado un carajillo sabe que eso despierta muerto. ¿Dónde buscaron eso aquí? ¿Dónde fue que tú buscaste eso lindo aquí? Ay, que uno tiene que saber pedir, uno tiene que saber pedir. 300 calorías hay aquí, ¿ok? Más 300. En lo que llamo ahora, llevamos 17.460 entre el traguito, ¿vale? Ahora que falta. ¡Ay, la comida! ¡Ay, Dios mío! Pero una hamburguesa no me cabe, mi amor. Oh, tranquilo, aquí todo va a ser un plato diferente cada cosa, ¿ok? ¿El primero cuál es? Déjame ver, ese se ve apetitoso. Las ñoquis porcini. ¿Qué? ¿Las ñoquis? ¡Ay, yo quiero esta ñoqui! Ese es ñoqui con hongos porcini. Ay, no, espérate. Ñoqui con hongos porcini. ¿Quién está ti, esa risa, man? Ay, necesito... Ya me envidioso. Ya no chochao, Carlos. Bebe más Red Bull, pide otro Red Bull. Yo no quiero eso. Vamos.
Eso es sándwich de pulled pork. Ok, eso no es hamburguesa. Ese pulpo, cómetelo. Oh, pulled pork. ¿El qué? Pulled pork. Eso es cerdo. Cerdo desmenuzado. Enséñame ahí. Dámele de cerquita. Mira. Si eso tiene que estar cerca de la 2000. Tiene que estar cerca de la 2000, ¿verdad? Ni yo misma sé lo que es esto, en verdad. Y me siento rico, millonario. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo tú te sientes? Ya, pero mira cómo rico, se ve esa millonario. Vaina. Se me aguó la boca y todo. Eso, a ver. Míralo ahí, unos. Que yo se elegí ya. Y eso trae de todo, mano. Trae carne, trae pollo, ¿verdad? Trae cerdo. Es una salsita de coco más buena que el DH. Parece otra cosa, dile qué, que tú sabes. No, yo no sé, mi amor. Ve a verlo en Twitter. Aquí a Twitter, a ver. No, ¿a dónde? ¿A dónde? Ve que tú sabes que hay. Se te leyes rápido a ti. No, es. Se le reinició el Windows. Eso no se ve todos los días, mi amor, que te sirvan con en un plato. Con así, ¿eh? Ay, sí, mi amor, ese con está como. Rico. Un con fino. Fino, lindo. Fino. No, pero yo agarro una cuchara y voy allí al cardero y raki. Y ya. ¿Cómo que lo sacan? ¿El coco? ¿Cómo saca el coco? Ah, no, mi amor, yo lo agarro, cojo la cuchara y le hago raki. Y lo saco porque. ¿Qué crees de sacar el coco con ella? Mira, vamos a empezar con el mac and cheese. El mac and cheese, que no es un mac and cheese normal. Tiene que buscar mac and cheese trufado con pork cheese. Ese tiene 900 calorías. ¡900! Sumamos 900 calorías ahí. ¿Tú qué estás dietica? ¡Ay, Dios! ¡Yo que estoy a dieta! ¡Yo no puedo comer grasa! Se nota que está light. Ajá. Cabe mencionar que aquí nos hicieron los platos con mucho condimento, mucho queso y mucho todo para sumar calorías. Aquí da ñapa. Tú que estás aquí mirando, ven a este restaurante que te van a dar ñapa. Arne Manquiche. Eso mismo, ¿tú entendiste, Arne Manquiche? Ponlo ahí mejor, editor. Ajá, entonces, próximo plato, ¿cuál tiene ahí anotado? El teriyaki bowl. Ajá. Tiene 815 calorías. Semilla ese, que se ve de que light. Bueno, ese tiene pila de salsa. Ah, tiene arroz ese también. Abajo. Ok, vamos por 19,175. Nos acercamos a la 20, son 50. El sándwich de pulled pork. ¿Sándwich de pulled pork? Que tiene coleslaw y salsa barbecue. Tiene 790 calorías. 790 calorías. ¿Eso incluye la papa o ahora agregamos la papa? La papita son 500 y 500 para un total de 1,000. El diablo, entre los dos servicios de papa hay 1,000 más. Ya vamos por 20,965. Y ahora viene lo fuerte, lo que más caloría tiene, que es realmente el conconcito, como le dicen, el Captain Crunchy. El Captain Crunchy tiene. No, ese concon se llama Captain Crunchy. ¿Ok? Ve acá. ¿Cómo se llama? No, Captain. Captain. Acá, amigo, pero... Captain de capitán. Oh, seguimos, espérate. ¿Qué es esto? Ese llega. Por acá vienen los mac and cheese de camarones. Ay. Ah, porque esto era mac and cheese de porcini y esto es mac and cheese de camarones. Ahí está ñoqui, este ñoqui. Ah, pero lo que contamos fue el mac and cheese. El mac and cheese tiene 900 y los ñoqui tienen 800. Ok, pues nos falta aquel 800, ¿eh? Ok, ahí van 21,765. Pero falta el plato importante, el Captain Crunchy. ¿Cuánto tiene? El Captain Crunchy tiene aproximadamente 900 calorías. Eso es imposible. Eso no es un Captain Crunchy normal. Calculo otra vez la vaina. Ese tiene carne, tiene puerco, tiene pollo, tiene el arroz frito. Es frito el arroz. Y además tiene huevo frito. ¿Qué es eso? Tiene. El Captain Crunchy tiene aproximadamente 1,300 calorías. Y poco me los hallo, pues eso es mucho, pues está bien. 1,300. Hasta ahora tenemos 23,065 calorías y nos comemos todo esto. ¿Y qué pediste tú ahí? Un concón con huevo trufado. Ah, yo no sé qué es eso, para que te guste. Un martini, pregúntale de qué es ese martini. Un pink martini, es un pink martini, es el que yo me tomo aquí, déjame. Un martini de la... Que yo como aquí todos los domingos. Déjame, Carlos. Pero no hay intercambio, ya paga. Claro, es que tu influencer, oye, nada más quieren StoryCoin ustedes. No, Carlos. Ajá. Yo pago con mi cuarto. Sí. Mi cuarto. Ay, y ya. Claro, el rapeo, una vaina. Ahora viene el rapeo. Le dicen Víctor, el perro se llama Leo. Se quiere tirar un peo. Muchos dicen que él es feo. No lo creo. ¡Ey! ¡Ah, vos! ¡Eso lo tiraste tú, my boss! ¡Tú lo tiraste! Dale. ¿Cómo será tu nombre de rapero, Carlos? El Chori. Ahí me dicen palito de coco.
y entrada. ¿Cuánto sabes que va a ser caro, Carlos? Cállate la boca, chico, que no eres tú que lo va a pagar. Ahí deben haber, porque es más caro, porque tinta, dijo Dilén. Por lo menos, Dilén, como 500 calorías más. Porque bueno, tiene fruta. No es inventándolo, ella lo está buscando en MyFitnessPal. Lilet a la roca con fresas. Esto es un trago muy de chicas. Lo voy a probar por aquí para no ensuciar solo a la chica, porque yo no voy a beberme eso. A la chica le va a encantar. ¡Ay! Un sabor exótico. Exótico. Yo sé que estamos en un restaurante fino y tú agárrame ahí, por favor, ayúdame. Espero que yo no aguanto, Carlos. Ay, te va a quitar, se va a quitar. Claro, linda. Se quitó el botón, se quitó el botón. Ay, se quitó el botón ya. ¿Y ahora? Casi no tengo fuerza yo. Estamos casi en la mitad. No, no, yo lo sumé. 24,740 tenemos hasta ahora. Si no comemos todo en esta mesa, esta mesa hay que dejarla vacía, ¿eh? El que no ha probado el Captain Crunch y no ha probado nada. Ya me tengo tan lleno que siento la comida que se me quedó en el esófago, ¿vale? Para que ya tengo ahí de verdad. Que dejen su like, porque estamos fajados y vamos justo por la mitad del video. Lo que sobre, señores, como dice la persona que ha... Si sobra, lo descontamos de la caloría. Hay que comerse 50 mil hoy. ¿En serio? Sí, no puede sobrar. Pero un ejemplo, porque si sobra, si no recuerden que mi nevera está vacía. Así que necesito llenarla. Yo creo que me voy a necesitar el Prudhomme hoy. Yo lo voy a necesitar. ¿Dónde que lo ven? Hoy sí. ¿Dónde que lo ven? En toda la farmacia. ¿En todita? Ahí mira como yo lo sé. ¿Por qué? Que vive ahí. ¿Qué Marieli? ¿Y por qué que Marieli? ¿Y por qué que Marieli te está mirando como muy para abajo? Ay, Dios, Dios. Emma, coméntenme abajo. Hashtag Víctor y Marieli. Hashtag Víctor y Marieli. Y a los 500 likes yo quiero un besito, aunque sea. Ah, oh, pero eso no hay que buscar 500 likes para eso. Ok. Ya dieron los 500 likes, vamos a ver. ¡Ay, no! No, para. Es un problema tuyo. ¿Pero qué pasó? En el video mío me quería chulear a mí. A todas las mujeres que la quieren chulear, tú tienes un problema. Todas las mujeres que la quieren chulear, lo saben. A todas las mujeres la quieren chulear. Pero es que un beso. Te van a hacer pila de meme. Te van a hacer pila de meme. Dije, a todas las mujeres te la quieren chulear. Tiempo, terrible. Ay, Dios mío, señor Jesús. Qué bello. ¿Este qué trago es? Esa es una Margarita Blue. Margarita Blue. Una pregunta, ¿tú vives lejos o vives cerca? Ay. Ay, Carlos, no, esto es un video de comida. No, pero dime, eso no tiene nada de malo. Es que si digo que vivo lejos, va a ser una cliché. Aunque a mí que sí lo vivo, ¿me entiendes? ¿Es cliché vivir lejos? No, 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 sino que todo el mundo nadie dice que me echa corta. Ah, oye, qué estúpido. Yo estoy pensando que vive lejos de verdad. Yo ando muerto la risa con que vive lejos. Porque tú vives en Cristo Rey. Eso era lo que yo estaba pensando. Ajá. Es eso, ¿no? Sí, Carlos, sí. Es que tú tienes Cristo Rey entero allá abajo, güey. No, no, no. Una cuadra. Promedio. No. Ella no se lo va a comer entero ni matar. Ella fregó ese plato, Carlos. Ella lo fregó y te dije que ni muerta. Pero muchacha, no haga que terminemos la relación desde ahora. No, que. Oh, hey. ¿Tú sabes cocinar? Ah, bueno, está bien. Blue Curazao Martini con Lilet. Es una voz. Usted se va de un swap, hermanito. Lo vamos a ver. Ok, di ahí. Yo soy Carecantiria. ¿Tú crees que después de yo agarrar y comemos una hamburguesa? Ajá. Con queso. Ajá. Carne que cuando tú la abrías parecía que tenía un cerebro abierto, vivo ahí. Así que se come tres cuartos. Que estaba rojo. Al punto. Eso estaba respirando, tenía oxígeno y de todo. Así que se come carne buena. Mira, falta un ching que no puede sobrar. Una papa con una... Con un refresco lleno de soda, para después traerme una malteada que tenía suspiro, chocolate, churro, un regalo de vaina. Venía que comemos un concón con huevo frito y de todo. ¿Tú crees que yo no voy a tener miedo a esto? Sí. Tú no puedes ligar con Clerendro, que estaba ligando con los romos, y yo voy a quedar igualito ya. Mira la mesa cómo quedó, ¿eh? Lo que sobró es casi nada. Bueno, esta papita, eso no vale. Nos fuimos. Tercer restaurante, ya los ánimos están... Por el piso. ¡Ay, me la termino la oración! ¡Ay, ayúdame! Vengo a comerme todo de Delicia del Rancho. Vengo a comerme todo. Señores, yo no sé cómo es que Patana huele cuando hay comida. Él cayó. Cayó un gancho, fue. Cayó un gancho. Un gancho, marito. Necesitamos boca. Y eres bienvenido en este video porque la verdad es que lo necesitamos. Estamos en Delicia del Rancho. Aquí es a comer tacos que vamos. Pero no es solamente tacos. Que hay de todo también. Hay hamburguesa, hay tacos, la fajita. Claro, obviamente que eso va con los tacos. Hay pescado. En los tacos. Vamos arriba. Primero plato. Los primeros platos, ¿cuáles son? El primer plato es la chimichanga, ¿verdad?
Sí, la chimichanga. Esta es una chipotle chimichanga. Está rellena de carne de res mechada. Tiene bacon en una salsa chipotle mayo. Y la papa, tú sabes, y el bacon. Es explosivo a nivel de calorías. ¿Cuántas calorías hay ahí? 1700 calorías. Y le vamos a meter un refresco. Con eso son 150 calorías más. 1850 calorías. Ok, ahí estamos contando la papita frita. Ay, 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 mira. Ay, ay, aquí, mi hijo. ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Dándolo todo cuele! ¡Halo como Mortal Kombat! ¡Lusty! Ok, ¿cuántas calorías hay en fajita ahí? Ahí tenemos 1600 calorías aproximadamente, ¿tú sabes? Sí. Pero cuando le metemos todos los toppings, ahí sube como a 400 calorías más. Porque tiene salsa. Serían 2000. Salsa a base de mayonesa, tenemos ahí cremoso de los maíz, el pico de gallo, el guacamole, el queso también. O sea que aproximadamente, más el refresco, tú sabes. El refresco, entonces con el refresco son 2150. Si se ve, comen todos los toppings, ¿eh? Ay, queso todo el llevamos, ya. Llevamos, ¿cómo era? 25,000. 25,700. 760, ¿no? 760. No se engañen. O 160. 760. ¿Segura? Sí. Ok, 25,760. El primero dijimos que era 1,600 más 150 del refresco, ¿verdad? El segundo 2,000 más los 150 del refresco. Llevamos 29,660. Si nos comemos todo esto. Patana, ayúdanos, por favor. ¿Se logra? Se logra, yo creo que se visto lo que te muchas. Otro hamburger. Ahora, no, pues, este es más grande, mira. Le pusimos tres carnes, okay. Tres quesos, okay. Salsa chipotle mayo, okay. Rúcula, tomate y la papa, más refresco, ya tú sabes. Explosión, 1900 calorías. Oh my, 1900 contando el refresco. Y tiene chorizo también. Wow, y eso contando el refresco, la 1900. No, más el refresco. Más el refresco, ok. Llevamos 31,710. Si nos comemos todo esto, hay que comérselo todavía. Falta lo difícil. Ok, vamos a entrarle a esto, lo que viene más plato, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, vamos arriba. Esta hamburguesa, mira, se llama La Patana, se llama. Sí, dice mi nombre. Ah, mira, eso está sucio. Mira, está sucio también. Eso está sucio también. Así empezamos nosotros, con ese mismo ánimo. No, así, él acaba eso en 2 minutos. Sí, está bien. Buena suerte. Llegó otra. Ay, 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 ay. No, espérate. ¿A qué Patana va a querer cambiar aquella por esta? La full de todo. ¿Cómo se llama esa? La full de todo. La full de todo. ¿Qué trae esa? Tiene tres carnes, tres quesos. Esas carnes son de 4 onzas cada una. Tres quesos, 8 onzas de carne mechada de res, cebolla caramelizada, bacon, chipotle mayo, y el pan, y la papa, y el refresco. Ya tú sabes. ¿Cuánto hace todo eso? 1,100. No. 2,100. A 2,100, con razón. Yo dije que tiene menos que la otra. ¿Más el refresco o ya incluyendo el refresco? No, más refresco. Más refresco. Llevamos por 33,960 si nos comemos todo eso. O sea que todavía falta para llegar a los 50. Aquí tengo yo un taco con guacamoles. Qué rico. Así con lenta. Halo a lo carecantina. Ey, creo que carecantina, en esta vuelta vamos a agarrar. ¿Cómo que se llama esto? Delicia del rancho. Una fajita. Delicia del rancho. Le echamos el diablo. Le echamos pechuga con tomates, guacamoles, quesos. ¿Esto qué? Salsa chipotle medio. Salsa chipotle medio. Medio ses. Que pica. Entonces vamos a agarrarle y vamos a engrampetear. ¿Cómo que se llama esto? La fajita. La fajita, la doblamos así. El chef está loco, ¿no? La doblamos asá. Ajá. La doblamos asá. Fuakiti, suculenta. Riakiti. Eso pica. Esto está fino. Ah, te picó. Come como un hombre, vamos. Come como un hombre. Ñango la fuga de ñaqui. Lindo. Esto está fino y lindo, mi amor. Mira. ¿Así que te gustan? Ay. Grandote. Ay, no, pero esto está como chiquito. Chiquito. Ponme uno extra lunch ahí, extra lunch, pómelo. Vamos, ¿qué pasó, Víctor? Tenemos que ayudar al equipo, loco. Tenemos que llegar a los 50. No, yo sé, verdad. Lo hace en Facebook. O sea, para colmo está en Facebook. Yo, Carlos. Nada más. Existiendo. Nada más de verlo, Carlos. Esa no vale. Esa tapa negra son cero. Esa no vale. Es. Cámbiala por una roja. Mira, cámbiale esa. Exacto, por una roja. Para agregar esa caloría, ¿qué es lo que? Ay, miren esta pizza. Pónmela de cerca esa pizza. Quítame el hambre, que se gana el spotlight. Miren esa pizza. Oye, espérate. Oye, cómo suena cuando uno lo tira. ¡Pues sí!
Hala otra vez, otra vez. Otra vez, vamos. ¿Cómo suena ahí? ¡Fusti! Ok, míralo ahí. ¿Qué trae esa pizza? Mira, doble tortilla XL, rellena de pollo mechado y queso. Arriba en los toppings, guacamole, pico de gallo, cebolla caramelizada, chorizo y más queso. Ya tú sabes. Entonces, ¿cuántas calorías tiene la pizza? 1800. 1800 más su refresco, ¿verdad? Sí, más refresco. Más refresco, son 150 más 35,910. Si limpiamos esta mesa, hay que limpiarla, señores. 35,910. Nos estamos acercando, menos de 15,000 ya para llegar a los 50,000. Bien. ¿Qué pasó, Víctor? Carlos, Carlos. ¿Qué pasó? Yo estoy abobado, Carlos. Yo siento como que me estoy. ¡Ay! Eso es algo de delicia del rancho. Editor, editor, corte, corte. No, póngaselo por el freco. Oye, el azaroso del refuerzo que pedimos a Patana. Dije que él está lleno, acabo de decir. Mira, mira, mira. Mira. Pero acá, vamos mira. A hablar con él. Lo que... Ven acá, Patana. ¿A qué tú viniste para acá entonces? Mira, mírame la cara, fue. Que está lleno, está muy grande. Yo, mira, cómete, come, cómete esa vaina. Así no, evito. Ah, no, que se maldad. Claro, me maltrataron. Dale. Ven, me voy a comer esa. No, cómetela. Vamos, necesitamos. Ah, sí, Güey, en este canal se han hecho todos los challenges. Agarra la tortilla. A lo sexy, mirando a la cámara. Coco. Wow, pero Víctor tiene una boca muy grande. Víctor tiene una boca muy grande. O sea, lo que me preocupa, que él te está mirando más sexy que Marieri. Güey, ¿cómo así, Carlos? Sí, lo miraste como bonito. Yo le voy a ser sincero, señores, yo estoy malo ya. Ahora me imagino que ustedes ven privando a hombre. Estoy malo también. A mí de camino para acá, ya lo voy a admitir, estaba René, estaba Andy, estaba Marieli. Yo me aguanté mucho por ustedes. Tú que dicen que es mejor. Ahorita estaba haciendo tu coro con él. Y estaba tú ahí con el esquina. Y yo vi que te dijiste así. Yo dije, está apretando un pelo. Mira, no, yo estoy malo. Estoy malo en la columna. Cuando yo llegué, Carlito. Pero sí, yo en el carro, sí, me entraron unos cólicos fuertes. Oye, cuando yo llegué, yo estaba en el carro. Yo dije, conchale, cualquiera se va para mi casa. Porque tengo un tumor como que está bajando por ahí abajo, mi hermano. ¿Qué es lo que está bajando? Un tumor. Para que tú no digas que yo no apoyo en este canal. Yo llevo rato comiendo fajita. Mi jefe. Producción. Por eso que te cancelan en Twitter, Lilén. Ahí, pizza, ¿cómo? Ajá. Pues ese tipo de vaina. Ah, no, va a comer más. A mí me cancelan en Twitter. Que no. Yo no soy como tú. Oye, Víctor, que nunca la han cancelado en Twitter. ¿Estás seguro? ¡El Twitter me ama! Oye, leí yo. La del abaniquito en los videos de Carlos Durán me desespera. Ya, yeah. 3D. Pero ya se ve muy bien. Loco, tú eres un perro, loco. Tú arrancaste con Marielis. Después con Camila, ahora tú estás picándole los adilén. Pero yo dije que se ve bien, Carlos, porque mentira, es verdad. Se ve bien con el abanico. ¿Por qué tú la miras para abajo y la cara está arriba? Se ve bien con el abanico, es lo que él se refiere. Ah, que le queda bien el abanico. Abaniquito y es bueno. Mira, te reparó. Te intimidé. Mirándote a los ojos. Jurarías que tienes algo nuevo que contarme. Acércate, mujer. No tengas miedo. Yo sé que tienes ganas de hartarte. Yo sé que tienes ganas de hartarte. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se apoderó de ti? Pregúntale. ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. Dios mío. Termina Patanas el plato y pasamos. Ay, me duele hasta decirlo. Pasamos al siguiente restaurante. Faltan casi 15,000 calorías todavía. 14,000 y pico. ¡Queremos 10,000! ¡Suéltalo cuarto, tacaño! ¡Claro! Comenten debajo. Queremos otro reto comiendo por 10,000. Si llega a 1,000 likes. No, pero no hoy, viejo. Si llega a 1,000 likes, voy a hacer otro. Pero coño, me va. Esta cartera está sufriendo. Está sufriendo. Mira. Esa cartera. Ahí hay una vaina que no es mía. Yo debo su cuarto. Carlito, mira, yo estoy. Cuando tú me haces así, mira. Ya estamos recogiendo, Víctor. Mira, ¿cómo te sientes? Me siento feliz porque estoy recogiendo, obviamente. Pero. No. Ahora deja el lamborismo. No, es que sí. Adivina lo que yo pedí. 10 torpedos. No, hasta no, los camarógrafos van a comer. No. Mira, claro. Trajimos el gardo. Mira, desde Lice del Rancho. Oye, así a ese nivel. Yo tuve que venir a apoyar a estos tigres. Aunque sea otra marca, ¿no?
Vamos a darle durísimo. Arriba. Oye, nosotros vamos a lograr esto. Vos tienes cable y que fuimos tú ni vos tienes. Yo no, hasta la voz se me ayudó. ¿Qué pasó, my friend? Ay, no, claro, ¿cuántas calorías tiene cada señores, partido? Para yo hacer este reto otra vez, tiene que ser 120 mil likes, si no, no lo vuelvo a hacer. Y una pregunta. ¿Crees que eso es la manzana de Adán? No, manín. Eso es la fajita ahí que no pasan. Todavía tengo ahí un pedazo de fajita. Para que ustedes entiendan. Para yo hacer esto otra vez, son 120 mil likes y lo voy a hacer de 100 mil calorías la próxima vez, el doble. Pero son 120 mil likes porque esto está difícil. Eso no me cabe. Una vaina de esa. Oye, ni siquiera el culito del pan no aguanta el estómago mío. No, imposible. Yo no. No, es que no. Ustedes lo van a ver ahora. Ustedes lo ven. El torpedo, el final. ¿Qué fue que me estoy cagando? Yo creo que aquí estamos. Conste, esto se está haciendo en 24 horas. No lo intenten en casa. Usted coma saludable, como dice un nutriólogo. Vamos arriba. Hay cinco listos. ¿Quiénes son los primeros cinco en agarrar? Ya dijo que le gusta la salchicha. Vamos. ¿Te gusta la salchicha, mami? Míralo ahí. Míralo. Ni ay, muerta. Que ni muerta, te toca una a ti entero a ti sola. Míralo ahí. Míralo ahí. Salchicha extra lunch. Míralo ahí. Míralo ahí. ¿Qué? Extra lunch. Extra lunch. Extra lunch. Ok. Dele extra lunch ahí. Usted sabe que le toca. No, mi dieta claro. No me permite comer pan. ¿Cómo se llama tu nutriólogo? No, soy yo sola. Es una dieta keto. Keto me lo como. Exactamente. Entonces, eso tiene mucha proteína. Necesito que alguien me diga. ¿Ustedes ven el show de Carlos Durán? ¿A qué hora salen los videos? No saben. Oye, no saben. No saben. No saben. ¿A qué hora ustedes lo ven? Ellos son trabajadores de tiempo completo. Espérate. A las 12 salen los videos. Dios, se ganó un hot dog aquí. Gracias. Amigo, ¿usted cenó? ¿Cenó? Mire, ahí tiene su cenita. Provecho de parte del show de Carlos Durán. Gracias. Pase buen día, amigo. Claro, panita. Entréguenos eso vacío, ¿ok? Que lo vamos a contar. Usted está ayudándonos por la causa. El mío, míralo aquí, el mío. Entréguenos la cajita vacía. La cajita vacía. Carlos, te rendiste. Un ser humano normal, ¿se puede comer dos de esos? No, yo creo que no, man. De verdad. Él lleva uno y medio, míralo ahí. Por lo menos, para la próxima, maquíllenlo con la papita y no le metan ese chile ahí porque... Manito, aquí es con todo. El rico hot dog, usted da unas alturas por 220 y eso es cualquier ser humano no se llega. Vamos a ver. Ay, otro, ¿qué? Otro más. Vamos, póngalo aquí. Vamos a contarlo. Ok, ahí van 6. Faltan 7. Hay 4 regados y 3 por hacer. Mis amores, ustedes me pidieron de hace ratito y yo no me iba a olvidar de ustedes. Provecho. Gracias. ¿Cenaron ya? No. Ahí tienen su cena, buen provecho. Él está defendiendo a él porque lo botaron de la casa, por bueno, supuestamente. Entonces... ¿A quién lo botaron por bueno? Por bueno. ¿Te votaron por bueno a ti? Ajá. Te portaste muy bien y la mujer dijo, no, es demasiado bueno. Así mismo. Así mismo fue. Así. Claro, ese hombre tiene 3-5 meses, denle esa vaina. Denle. Colores, peguen más cuernos que... A ti te ha pasado. ¿Qué te ha pasado? Ay, no. No llores, Camila, no llores. Todito son unos... Tú, mucha gente dirá que yo estoy sacando la barriga, pero miren, estoy respirando normal. ¿Tú quieres que saque la mía para que tú...? Es que yo no tengo esa barriga. Mira lo que es barriga. Yo parezco un alambre con un nudo en el medio, loco. Yo soy flaco. ¡Vamos! ¡Contamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 50.200 calorías. Si quieres 100.000 calorías, son 120.000 likes. Y esta vez lo vamos a hacer sin regalar ni uno. Déjalo ahí.